El cassette es el otro formato de música con el que las personas arriba de 35 o 40 crecimos. Aunque ha sido devorado por el olvido, formó parte de una época muy relevante previo a la llegada del CD. Aún recuerdo las secciones de música en las tiendas departamentales, con exhibidores tipo torre con un sinfín de estuches rectangulares a cuatro lados. No estoy seguro si el cassette en algún momento representó una amenaza directa para el vinilo. Mirando en retroceso, pareciera que no eran rivales, sino dos formas igualmente aceptadas de escuchar música. Mientras el vinilo correspondía a la tornamesa, un aparato grande e impráctico para transportar, el cassette era ideal para llevar la música fuera de casa. La imagen miles de veces parodiada de jóvenes llevando una grabadora al hombro fue real. Estados Unidos, por ejemplo, estaba inundado de ellos. En México, por otro lado, no era común transitar las calles con una grabadora, pero sí llevarla al parque, a casa de un amigo o a la playa. Patentado en 1964, pero mejor explotado hasta la década de 1980, cuando las compañías discográficas comenzaron a lanzar simultáneamente los LP y cassettes, estas cintas ganaron terreno gracias a dos usos muy innovadores. Primero, la adaptación de equipos que pudieran reproducirlas al interior de los autos. Aquí cabe señalar que el tocadiscos portátil sí existió. Chrysler fue una de las compañías que instaló dichos dispositivos en algunos modelos, pero la idea fue un fracaso. La aguja que reproducía los discos dependía mucho del terreno sobre el que se transitaba, lo que provocaba saltos en las pistas y rayaduras en los discos. El cassette, sin embargo, no padecía de estos males y acompañó a millones de personas a lo largo de varios años. Allí, insertado en el salpicadero de sus autos, incluso conviviendo ya entrados los 90 con el sistema que acabaría con él, el CD. La segunda y quizás la más fuerte de las innovaciones fue la aparición del Walkman, el pequeño reproductor de cassette portátil con auriculares que revolucionó a la industria. El joven que cargaba la grabadora fue sustituido por el joven o niño, adulto o anciano, escuchando su música favorita en cualquier lugar y sin perturbar a nadie. El aparatito, pequeño y ligero, aunque más pesado que cualquier teléfono móvil hoy en día, era práctico para todo momento, pues hacía posible estudiar, trabajar, viajar o ir a correr escuchando el último álbum de Michael Jackson o las compilaciones que cada uno armaba, grabando temas directamente de la radio. ¿Qué tiempos cuando los enamorados se regalaban álbumes cuyas pistas, cada una, habían sido elegidas pensando en la media naranja? La extraviada práctica no empezó con el CD, nació con el cassette. Pero a mí no me tocó vivirlo. Como lo mencioné en el primer video de este espacio, mi primer disco de vinilo lo recibí en 1990, a los 5 años. Los cassettes eran comunes, mas solo mi mamá los compraba y guardaba en grandes portafolios. Nuestra tornamesa, como la mayoría en la época, reproducía ambos formatos. Mi gusto por adquirir música y reñir porque los demás aceptaran escuchar mis discos a la hora de la comida surgió unos años después, cuando comencé a gastar mis domingos en CDs y películas en VHS. Dado el impacto del regreso del vinilo, no resulta tan sorpresivo que el cassette hubiera intentado imitar su éxito. Desde hace algunos años, el formato volvió a aparecer en los catálogos de Amazon y algunas tiendas especializadas. Artistas de todos los géneros y distintas épocas volvieron a sacar álbumes en este formato, concentrándose en muchos casos en los que se hubieran convertido en grandes éxitos. Nirvana, Metallica, Billy Idol, My Chemical Romance, Bjork, Dr. Dre, Taylor Swift, Kanye West, Ariana Grande y Bad Bunny son algunos de ellos. Como ocurriera con los discos de acetato, las productoras pretendían que el público consumidor se afianzara del aspecto coleccionable, lo que significó su mayor limitante. A diferencia del vinil, que fue reinventado y mejorado para una experiencia superior, el cassette reapareció exactamente como el mismo producto que había dejado de fabricarse un par de décadas atrás, sin mejoras en su reproducción ni ediciones de lujo que ofrecieran algo más de lo que cabe en el pequeño estuche. ¿Podrá el cassette confirmarse como coleccionable e integrarse a las modas retro?
Su relanzamiento se alejó del triunfo, hechizando a pocas personas. Este poco interés se avistaba desde la desprovista cacería de cassettes en bazares de viejo. Aún se consiguen, pero son un producto que, en palabras de un comerciante al que conozco, tarda en salir. Las productoras, por tanto, necesitan replantearse la comercialización de estos artículos. El amor por lo retro, como lo he mencionado antes, no surge a partir de lo viejo, sino lo reinventado. Es un estilo y forma de vida que puede empatar con las cintas magnéticas, pero necesita apreciarlas con esa fascinación que produce la novedad por visitar el pasado. Un lugar que de pronto es más y mejor que nuestros recuerdos.